El romanticismo. Textos para la historia. Sinopsis. Esta gran obra nos introduce en este maravilloso movimiento cultural, que se originó en Alemania y en Reino Unido, a finales del siglo XVIII, desglosando temas tales como, la reacción romántica, conocimiento irracional, conocimiento concreto, pensamiento dialéctico, contradicción y devenir, pensamiento dinámico, la dialéctica hegeliana, finalismo, el tiempo histórico, entre otros. En las dos últimas décadas del siglo XVIII y primeros años del XIX, se produce la aparición de un nuevo estilo de pensamiento, que se caracteriza por constituir una réplica tanto a las formulaciones teóricas de la ilustración, cuanto a las consecuencias políticas y sociales, que la burguesía revolucionaria extraía de ellas. El romanticismo constituye, por una parte, el esfuerzo por conservar y justificar formas de vida y pensamiento, que por su carácter irracional se encuentran comprometidas en tanto, de otra, supone una reflexión sistemática con objeto de poner de manifiesto la insuficiencia de las respuestas de la ilustración. El pensamiento romántico se caracteriza. Primero por reivindicar las posibilidades de un conocimiento irracional. Frente al pensar racionalista, Cuya renuncia a conocer cuánto no puede expresarse en forma universalmente válida, le lleva a ignorar tanto los aspectos concretos y particulares de la realidad, como las facultades humanas que permiten un saber intuitivo, el pensar romántico no busca el conocimiento generalizador que se expresa mediante la formulación de leyes, sino la captación plena de la realidad determinada. El conocimiento racional, Incapaz de penetrar la totalidad de lo real, será sustituido por métodos intuitivos, irracionales, que permitan agotarla, como la endopatía, Herder, o el sentimiento, Rousseau, Fichte. Segundo, por su inclinación al conocimiento de lo concreto. Frente al conocimiento generalizador propio del racionalismo ilustrado, el romanticismo aparece como un saber concreto. La experiencia, al margen de toda construcción teórica, es decisiva para un proceso de conocimiento que revela una peculiar capacidad para percibir lo diverso, visión específica, frente a lo general, visión homogénea, propia de la ilustración. Tercero, por afirmar el carácter dialéctico de la realidad y el conocimiento frente a las insuficiencias de un pensamiento metafísico que intenta reducir la realidad a categorías absolutas, lo en sí, o las limitaciones del conocimiento físico matemático que se contenta con la determinación de magnitudes y leyes del movimiento. La contradicción y el devenir son los elementos esenciales de la realidad y para seguirla en sus cambios y modificaciones será preciso crear frente al pensamiento estático según conceptos un instrumento, idea, capaz de seguir a la realidad en sus cambios y modificaciones. Adam Müller creará la fórmula del pensamiento dinámico, que tendrá su pleno desarrollo en la dialéctica hegeliana. Frente al pensamiento racionalista y generalizador que comprende cuando establece una correlación entre el fenómeno y la ley, el pensar dialéctico implica la reaparición de las causas finales. La comprensión de la finalidad de lo concreto permite alcanzar la totalidad, la idea, de la que la realidad no es sino un momento, cuyo sentido se encuentra precisamente en su relación con el todo. Cuarto, por su radical historicismo, que le lleva a distinguir entre el tiempo físico, que es una simple magnitud y como tal intercambiable, y el tiempo histórico que al poseer un sentido hace que cada momento sea distinto de los demás. Cada etapa histórica tiene su personalidad y un valor propio, que la hace incomparable a cualquier otra, en contra de la idea del progreso característica de la ilustración. La realidad no se comprende sin integrarla en un proceso en que el pasado tiene tanta importancia como la finalidad que da sentido a la totalidad. Comprender un fenómeno es para el racionalista descubrir la norma que lo rige, en tanto para el romántico la comprensión se logra cuando conoce los orígenes y pone de manifiesto la pervivencia del pasado y determina su sentido. La aplicación del nuevo tipo de pensamiento se caracteriza por su insistencia en establecer conexiones espaciales entre realidad concreta y totalidad, al tiempo que temporales entre presente y pasado, sistema que se utiliza con valor universal. La temática del pensamiento romántico es fundamentalmente una antropología, que los propios planteamientos metodológicos amplían hasta convertir en una teoría del grupo humano y una teoría de la evolución fórmulas que en último término producirán un decisivo impacto en las ciencias de la naturaleza, evolucionismo. La concepción racionalista del hombre implica una abstracción que elimina los caracteres concretos de la persona para no tener en cuenta sino la común naturaleza humana. El individuo es por tanto una realidad homogénea debido a su condición de portador de la ley natural, que aun siendo descubierta en el interior de cada uno es, sin embargo, la misma para todos. El individuo es además un valor último, por cuanto a él están ordenadas todas las cosas, lo que le convierte en sujeto de derechos y contratos, en especial de los derivados del fundamental pacto político. Frente a la concepción individualista, el romanticismo afirma la radical vinculación y dependencia del hombre respecto a un contexto social e histórico determinado. Toda posibilidad de existencia individual está condicionada por la relación con los demás, incluso en aquellas actividades, como el pensamiento, consideradas como más inmediatas y privadas. La sinfilosofía, el pensar en común, es recomendado como la más alta posibilidad intelectual. Por otra parte, no existe ninguna realización individual que pueda tener lugar al margen de la sociedad o de la tradición. El conocimiento del hombre no es posible para quien no toma en consideración sino al hombre, y remite necesariamente a realidades anteriores y superiores al individuo como el grupo social o la acción del tiempo histórico. El hombre existe en, por y, en consecuencia, para la sociedad, para el grupo, cuya realidad no es el resultado de una creación voluntaria, como ocurre en el pacto político, sino que por el contrario es anterior e independiente de cada individuo concreto, tiene su propia ley de desarrollo y sus propios fines que tampoco coinciden con la suma de los intereses individuales. En torno a 1800 surge el término dasganze con que se designó el carácter orgánico de las estructuras sociales, la sociedad es identificada con un organismo dotado de vida propia, independiente de la de sus miembros, y se utilizan los términos de pueblo y nación para designarla. Cada pueblo tendrá en este sistema un valor particular expresado en forma de una misión histórica que cumplir, para cuya realización ha sido dotado de un espíritu peculiar, Volksgeist. El pueblo sustituye al individuo como titular de derechos y a él se aplican todos los atributos que el racionalismo consideraba propios del hombre, con lo que la libertad de individual se hace colectiva, al tiempo que se eleva a principio universal que la auténtica forma de la libertad individual es la que consiste en integrarse en el todo colectivo. El pueblo se caracteriza por una esencia individual, particular, lo que implica la negación de la pretensión revolucionaria de validez universal, para las leyes. Finalmente, cada pueblo crea su propia y particular cultura, irreductible a las demás e intransmisible al menos en su última realidad, hasta tal punto que es la existencia de ciertos fenómenos culturales propios, lengua, derecho, lo que permite descubrir y afirmar la existencia de uno de estos grupos originarios que son los pueblos. Herder afirma que la lengua no es ni descripción, ni imitación, sino ante todo emoción, de tal manera que los diferentes lenguajes expresan las diversas sensibilidades de cada pueblo, y esto hasta tal punto que hablar un idioma extraño equivale a llevar una vida artificial. En los comienzos del nuevo siglo, Savigny, en su De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la jurisprudencia, sostuvo que el derecho es una producción inconsciente de la conciencia jurídica del pueblo lo que hace completamente estéril cualquier intento de aplicación universal de determinados cuerpos legales, que serán eliminados espontáneamente al no reflejar la conciencia jurídica del pueblo al que se intenta imponerlos. La teoría romántica del pueblo conduce a dos formulaciones políticas, conservadurismo y nacionalismo, de las que procede un movimiento cuya aspiración será la conservación de la peculiaridad nacional, para lo que reclamará el derecho de cada pueblo a disponer de su destino. En otras palabras, la accesión de cada pueblo a la soberanía política. El movimiento nacionalista es por tanto la expresión del ideario romántico, aun cuando, como ocurrirá con mucha frecuencia, el sentimiento nacionalista romántico se combine con un ideario político revolucionario. Junto a una teoría del grupo, el romanticismo formula una teoría de evolución, que es la contrapartida de la imagen racionalista la historia aparece como un desarrollo de posibilidades diversas cada una de ellas igualmente valiosa en lugar de un progreso hacia una meta ulima que reduce todos los momentos precedentes a la condición de simples medios unida a la teoría del grupo conduce a la afirmación de evoluciones distintas para cada uno de los pueblos que son concebidos como realidades supratemporales que persiguen a través de los siglos una evolución propia que los conduce hacia fines particulares esta imagen determina una conexión entre el tiempo presente, pasado y futuro, de tal manera que el presente queda radicalmente condicionado por los fines últimos del pueblo que se conseguirán en el futuro, pero sobre todo por las realidades del pasado, con el que ni siquiera la entera unanimidad del pueblo vivo en un momento podría romper sin que el hacerlo destruyese simultáneamente su peculiar personalidad, su condición de pueblo individualizado, planteamiento del que se derivan la doctrina. Política del tradicionalismo. La reacción romántica. Actualmente, con la confusión general de clases, con el ascenso de los inferiores al lugar de superiores orgullosos, agotados e inútiles, para llegar a ser dentro de poco peores que ellos, se socavan cada vez más los cimientos más fuertes y más necesarios de la humanidad, penetra profundamente la masa de corrompida savia vital. Por mucho que un tutor de este gran cuerpo apruebe, elogie o fomente un momentáneo aumento de apetito o un incremento aparente de fuerzas, o que se oponga terminantemente, jamás suprimirá la causa del refinamiento progresivo y del adelanto que lleva a la reflexión, la opulencia, la libertad y la arrogancia. No es posible explicar por medio de una breve comparación el proceso de decadencia desde nace un siglo del verdadero prestigio voluntario de los superiores, los padres y las más altas jerarquías en el mundo. Los nuestros, grandes y pequeños contribuyen de diez maneras a mantener esta situación abaten las vallas y barreras pisotean y hacen burla hasta en propio perjuicio de los prejuicios como suele decirse de clase de educación y hasta de religión y todos llegaremos a ser debido a una determinada educación filosofía y religión ilustración vicios y finalmente y como remate por medio de la opresión por una sed de sangre y de avidez insaciable que de por sí exalta los ánimos y lleva al egoísmo, todos llegaremos a ser, para bien nuestro, después de mucho desorden y muchas miserias, aquello a lo que aspira y tanto elogia nuestra filosofía, hermanos. Amo y criado, padre e hijo, el mancebo y la doncella más desconocida, todos seremos hermanos. Esos señores profetizan como caifás, pero, por cierto, primero sobre su propia cabeza o la cabeza de sus hijos. Conocimiento irracional. Te comprendo ahora, sublime espíritu. He encontrado el órgano con el cual comprendo esta realidad, y con el probablemente al tiempo toda otra realidad. Este órgano no es el conocer, ningún conocimiento puede fundarse y demostrarse a sí mismo. Todo conocimiento presupone algo aún más alto, como su fundamento, y este ascenso no tiene fin. Es la fe, este permanecer voluntario en la opinión que naturalmente se nos ofrece, porque solo en este parecer podemos colmar nuestro destino. Ella es la que aprueba el conocimiento y eleva a certeza y convicción lo que sin ella podría ser mero engaño. No es un saber sino una decisión de la voluntad de hacer valer el saber. No de otro modo ocurre entre los hombres que han visto la luz del mundo. Aun sin ser conscientes de ello, captan toda la realidad que está ahí para ellos, meramente por la fe, se compenetra en ellos con su existencia, les es totalmente innata. ¿Cómo podría ser de otra manera? Si en nuestro puro saber, en el puro contemplar y pensar, no existe motivo alguno para no considerar a nuestras representaciones más que como puras imágenes, aunque se impongan con necesidad, porque entonces las tenemos por más y les damos por fundamento algo independiente de toda representación. Motivos racionales no son, pues no existen de esta clase, es el interés por una realidad. De este interés no puede separarse nadie que viva y tanto menos de la fe, que lleva el mismo consigo. ¿Qué unidad y perfección tiene en sí misma? ¿Qué dignidad la de la naturaleza humana? Nuestro pensamiento no se funda en sí mismo. Independiente de nuestros impulsos e inclinaciones, el hombre no consta de dos partes que discurren paralelas, es un absoluto uno. Todo nuestro pensamiento está fundado por nuestro mismo impulso, y como hay inclinaciones del individuo, así también hay su conocimiento. Este impulso nos obliga a un determinado modo de pensar, en la medida que no consideramos su violencia, pero la violencia desaparece, en cuanto se ve, y ya no es más el impulso por sí sino nosotros mismos, los que siguiendo el impulso formamos nuestro modo de pensar. ¿Acaso no existe en toda vida humana una edad en que no aprendemos nada por la fría y parca razón, mientras que lo aprendemos todo por inclinación, por educación y autoridad, en que no tenemos oído ni sentido ni alma para cavilaciones y razonamientos sobre el bien, la verdad y la belleza, pero en cambio lo tenemos todo para los llamados prejuicios e impresiones de la educación? Mira, esos llamados prejuicios, captados sin barbara Celarent, sin el acompañamiento de ninguna demostración del derecho natural, cuán fuertes, cuán profundos, cuán útiles y eternos. Pilares para todo cuanto se construirá más tarde sobre ellos, o más bien, verdaderos gérmenes de los que surge todo lo ulterior y lo más débil, cualquiera sea el nombre glorioso que se le dé, pues cada uno razona según su propio sentimiento, es decir, los rasgos más fuertes, eternos, casi divinos que beatifican y destruyen toda nuestra vida y que cuando nos abandonan, nos abandona todo. Y mira, todo lo que cada hombre necesita inevitablemente en su infancia, de seguro no lo necesita menos toda la especie humana en su infancia. Lo que llamáis despotismo es un germen más delicado, y que en realidad no fue sino autoridad paternal para dominar la casa y la choza. Mira cómo cumplía funciones a las que ahora tendrás que renunciar con toda tu fría filosofía del siglo. Como fijaba, aunque sin demostrarlo, lo bueno y lo justo o que parecía tal, en formas eternas, con un halo de divinidad y amor paternal, con una dulce apariencia de hábito temprano y volcaba misteriosamente toda la vitalidad de las ideas infantiles de su mundo. Qué necesario, qué bueno, qué útil para toda la especie se colocaron los fundamentos que no podían ser colocados de otra manera, que no podían ser colocados tan fácil ni tan profundamente. Y allí están. Siglos enteros construyeron sobre ellos, tempestades de generaciones los inundaron con desiertos de arena, como al pie de las pirámides, pero no lograron quebrantarlos. Allí están todavía. Y felizmente, pues todo descansa sobre ellos. Nadie en el mundo percibe tanto como yo la invalidez de las caracterizaciones generales. Se describe un pueblo entero, un periodo, una comarca y a quién se ha descrito. Se resumen pueblos y épocas sucesivas, en eterna variación como las olas del mar. ¿A quién se ha descrito? ¿A quién se refirió la imagen descriptiva? A la postre no se hace más que sintetizarla en una palabra general de la que quizás cada uno piensa y siente lo que quiere. Recurso imperfecto el de la descripción. ¿A qué interpretaciones erróneas se está expuesto? Al que ha observado lo inefable que es la peculiaridad de un hombre, lo imposible que resulta expresar distintamente lo distintivo, tal como él lo siente y lo vive, cuán distintas y peculiares se le aparecen todas las cosas después de haberlas visto su ojo, después de haberlas medido su alma, después de haberlas sentido su corazón percibirá la profundidad que existe en el carácter de una nación, y por mucho que se la haya estudiado y analizado, escapa a la palabra que pocas veces es suficientemente gráfica para que todos la comprendan y la sientan. Es como si hubiese que abarcar todo el océano de pueblos, épocas y países con una sola mirada, en un sentimiento, en una palabra. Pálida e incompleta evocación la de la palabra. Tendría que incluir, además, o ser previa, la dinámica pintura del modo de vivir, de las costumbres, las necesidades, características geográficas y climatológicas, habría que simpatizar previamente con la nación para sentir en un solo sentimiento y un gesto a todas juntas, para encontrar una palabra cuya plenitud permita imaginar o leer todo en una palabra. La razón humana, reducida a sus fuerzas individuales, es perfectamente nula, no solamente para la creación, sino también para la conservación de toda asociación religiosa o política, porque no produce sino disputas y porque el hombre para guiarse no necesita problemas sino creencias. Su cuna debe estar rodeada de dogmas, y cuando su razón se despierta, es menester que halle todas sus opiniones establecidas, al menos en todo lo relativo a su conducta. Nada hay tan importante para él como los prejuicios. Y no tomemos esta palabra en mal sentido pues no significa necesariamente las ideas falsas, sino únicamente, siguiendo el sentido de la palabra, ciertas opiniones adoptadas previamente a todo examen. Ahora bien, tales opiniones son la necesidad mayor del hombre, los verdaderos elementos de su felicidad, y el paladio de los imperios. Sin ellas, ni el culto, ni la moral, ni el gobierno pueden existir. Es preciso que haya una religión del Estado, como una política del Estado, o mejor, es preciso que los dogmas religiosos y políticos mezclados y confundidos formen conjuntamente una razón universal o nacional, bastante fuerte para reprimir las aberraciones de la razón individual, que es, por su naturaleza, la mortal enemiga de cualesquiera asociaciones, pues no produce sino opiniones divergentes. Todos los pueblos conocidos han sido felices y poderosos en la medida en la que han obedecido más fielmente a tal razón nacional, que no otra cosa es sino la anulación de los dogmas individuales y el reino absoluto y general de los dogmas nacionales, es decir, de los prejuicios útiles. Si cada hombre, en su culto, se apoya sobre su razón particular, de inmediato veréis nacer la anarquía en las creencias o la anulación de la soberanía religiosa. E igualmente si cada uno se instituye juez de los principios de gobierno, veréis nacer de inmediato la anarquía civil, o la aniquilación de la soberanía política. El gobierno es una verdadera religión, tiene sus dogmas, sus misterios, sus ministros, destruirlo o someterlo a la discusión de cada individuo, es una misma cosa, no vive más que por la razón nacional, es decir, por la fe política, que es un símbolo. La necesidad primera del hombre, es que su razón naciente, se vea doblegada bajo este yugo doble, es que su razón se anule, es que se diluya en la razón nacional para que mude su existencia individual en otra existencia común, al igual que un río que se precipita en el océano sigue existiendo siempre en la masa de las aguas, pero sin nombre y sin realidad distinta. Conocimiento concreto. Las mujeres tienen el buen gusto de no abandonar la mantilla el tocado más delicioso que puede encuadrar su rostro de española van por la calle y a paseo a pelo con un clavel rojo en cada sien envueltas en sus encajes negros y se deslizan a lo largo de las paredes manejando el abanico con una gracia y una presteza incomparables un sombrero de mujer es una rareza en granada claro es que las elegantes tienen en el fondo de su armario alguna defesio de junquillo y floripondios rojos que reservan para las grandes ocasiones, pero estas, gracias a Dios, son muy raras, y los horribles sombreros no ven la luz más que el día del Santo de la Reina o en las sesiones solemnes del Liceo. Dios quiera que nuestras modas no invadan nunca la ciudad de los califas y no sea una realidad la terrible amenaza encerrada en dos palabras, pintadas en negro, a la entrada de una calle, modista francesa. Los llamados espíritus serios nos encontrarán excesivamente frívolos y se burlarán de nuestras lamentaciones pintorescas, pero somos de aquellos que creen que las botas de charol y los impermeables contribuyen muy poco a la civilización, y aún más, que consideran a esta misma civilización como una cosa poco apetecible. Es un espectáculo doloroso para el poeta, el artista y el filósofo, ver cómo desaparecen del mundo las formas y los colores, como se pierden las líneas y se confunden los tonos, y como la uniformidad más desesperante invade el universo, so pretexto de no sé qué progreso. Cuando todo sea parejo, los viajes serán inútiles, y entonces, oh feliz coincidencia, será precisamente cuando estén en plena actividad los ferrocarriles. ¿Para qué ir muy lejos, a diez leguas por hora, a ver calles de la paz, iluminadas con gas y llenas de burgueses comodones? Yo creo que no debieron de ser esos los designios de Dios, cuando modeló cada país por modo diverso, les dio vegetación característica y los pobló de razas distintas de conformación, de tez y de idioma. Es comprender mal el sentido de la creación, ese afán de imponer la misma librea a los individuos de todos los climas, y ello constituye uno de los errores de la civilización europea: con un traje de cola de pichón se está mucho más feo, pero se sigue igual de bárbaro. A fe que los pobres turcos del sultán mahmud tienen una linda facha desde la reforma del antiguo traje asiático y que las luces han llevado a su país progresos infinitos pensamiento dialéctico se puede muy bien conceder que la cosa en sí no puede ser conocida si por conocer se entiende el conocimiento de un objeto en su determinabilidad concreta porque la cosa en sí no es sino la cosa completamente abstracta e indeterminada además como se habla de la cosa en sí, se puede, con igual razón, hablar de la cualidad en sí, de la cantidad en sí, y, en general, de todas las categorías, considerándolas en su momento inmediato y abstracto, es decir, haciendo abstracción de sus desenvolvimientos y de su determinabilidad interna. No es, pues, sino un hecho arbitrario del entendimiento esta fijación de la cosa en su en sí pero se acostumbra a aplicar este en sí al contenido de las cosas de la naturaleza, lo mismo que a las del espíritu. Así se habla de la electricidad o de la planta en sí, como del hombre o del estado en sí, creyendo señalar por este en sí la naturaleza verdadera y especial de estos objetos. Pero ocurre con estos objetos como con la cosa en sí en general, que, al pararse en su en sí, no se las aprehende en su verdad, sino bajo la forma exclusiva de una simple abstracción. El hombre en sí, por ejemplo, es el niño cuya tarea consiste en no permanecer en este en sí abstracto, en hacer que lo que es primeramente solo en sí, un ser libre y racional, lo devenga también para sí. Asimismo, el Estado en sí es el no desarrollado, patriarcal, en que las funciones políticas contenidas en la noción de Estado no han alcanzado aún su forma constitutiva y racional. Se puede también considerar el germen en igual sentido como la planta en sí. Se ve por estos ejemplos cuán erróneo es creer que el en sí de las cosas o la cosa en sí es un objeto inaccesible a nuestro conocimiento. Todas las cosas son primeramente en sí, pero no se detienen en este en sí en manera alguna. Contradicción y devenir. En lugar del principio exclusi tertii, que es el principio del entendimiento abstracto, se debiera colocar el principio Todas las cosas son opuestas. Nada hay, en efecto, ni en el cielo ni en la tierra, ni en el mundo del espíritu, ni en el de la naturaleza, a que pueda aplicarse lo esto o aquello del entendimiento como tal. Todo lo que es, es un ser concreto, y por tanto contiene la diferencia y la oposición. Lo que mueve al mundo en general es la contradicción, y es ridículo decir que ésta no se puede pensar. Lo que hay de cierto en esta opinión es que no es posible detenerse en la contradicción y que ésta se suprime a sí misma. Pero la contradicción suprimida no es en modo alguno la identidad abstracta, porque ésta no es ella misma, sino un lado de la contradicción. El resultado inmediato de la oposición puesta como contradicción es la razón de ser que contiene tanto la diferencia como la identidad como suprimidas y como simples momentos ideales. Cuando se encuentra en un objeto o en una noción una contradicción, y no hay ser en que no se pueda y deba señalar una, es decir, determinaciones opuestas, porque donde no hay contradicción, no hay sino una abstracción del entendimiento que se une violentamente a una de las dos determinaciones y se esfuerza en alejar y ocultar la otra que está implicada en la primera, se acostumbra a concluir que nada es. Así Zenón quiso demostrar que el movimiento no existe porque hay en él una contradicción, y así aquellos antiguos no quisieron aceptar el nacimiento y la muerte, dos especies de devenir, porque lo uno, es decir, lo absoluto, no podía nacer ni pasar. Fácil es decir que no se entiende la unidad del ser y del no ser. Si por no aprender la noción se entiende simplemente que no se puede representar la unidad del ser y del no ser, esto es tan poco exacto que cualquiera puede, por el contrario, tener un número infinito de estas representaciones, si no se tiene tal representación, es que no se sabe volver a hallar la noción que está ante sí en una de estas representaciones y ver en ella un ejemplo de esta unidad. El ejemplo de esta unidad que primero se presenta es el devenir. Cualquiera tiene de él una representación, y se concederá que es una sola y misma y además que, analizándola, se halla en ella la determinación del ser y también la de su contrario el no ser, se concederá, en fin, que estas dos determinaciones están reunidas en una sola y misma representación, de tal suerte que el devenir es la unidad del ser y del no ser. El devenir es la verdadera expresión del resultado del ser y del no ser, en cuanto es su unidad, y no es solamente su unidad, sino la unidad que es esencialmente movimiento, es decir, la unidad que no constituye una relación puramente inmóvil consigo misma, sino que, por la diferencia del ser y del no ser que está en ella, se niega ella misma dentro de sí misma. Pensamiento dinámico. El Estado, lo mismo que todos los grandes negocios humanos, tiene de particular que no se deja captar su ser por medio de palabras o definiciones. Cada generación nueva, cada grande hombre, le insufla otra forma, para la que no sirve la vieja definición. Semejantes formas rígidas y sempiternas, que suelen ofrecer de barato las ciencias políticas, biológicas y antropológicas al uso, las designamos como conceptos. Pero del Estado no existe concepto alguno. Nuestros padres tenían el concepto de que el Estado es una institución coactiva, luego han venido otros tiempos, y no ha sido posible forzar lo mejor, lo más importante, nos hemos formado otros conceptos, que tampoco se sostienen, por la mera razón de que el concepto no posee movimiento alguno, mientras que el Estado es dinámico como he indicado al principio. Cuando el pensamiento que hemos concebido acerca de tan elevado objeto se ensancha, mueve y crece como el objeto mismo, entonces nuestro pensamiento no se llamará concepto de la cosa, sino idea de la misma, del estado, de la vida. Nuestras teorías corrientes acerca del estado no pasan de ser acumulaciones de objetos, y, por lo mismo, algo cadavérico e inservible, no guardan congruencia alguna con la vida pues pretenden comprender al Estado de una vez para siempre y totalmente, mientras el Estado avanza indefinidamente, aquellas se quedan donde estaban en un principio. Si ahora alguien, llena la cabeza de la penosa maraña de palabras nacidas por primera vez en los tiempos modernos, según la cual puede llamarse a cualquier pensamiento una idea con perfecta reciprocidad, y contra la idea, por ejemplo, de una silla o de un banco nada hay que objetar, si un tal se admirase de que se haga del sacrificio de la vida por las ideas tan gran cosa y se pueda edificar sobre ello la caracterización de dos clases de hombres completamente diversos, en cuanto que todo lo que pueda haber en un espíritu humano es idea, sin duda que éste no habría entendido nada de todo lo dicho hasta aquí, pero no por culpa nuestra. Pues no hemos dejado de distinguir rigurosamente los conceptos, que por el camino de la experiencia llegan al entendimiento del hombre meramente sensible, y las ideas, que se encienden en el entusiasta, absolutamente sin necesidad de ninguna experiencia, por obra de la vida sustantiva en sí misma. La dialéctica hegeliana. Se considera ordinariamente la dialéctica como un arte exterior que produce arbitrariamente la confusión de nociones determinadas y una apariencia de contradicción, de tal suerte que esta apariencia no tiene realidad y que lo verdadero reside, por el contrario, en el entendimiento y sus determinaciones. A veces también no se considera la dialéctica sino como una especie de juego de báscula de un razonamiento que avanza y retrocede, y cuya vaciedad disimula la sutileza que le es propia. Pero la dialéctica constituye antes bien por su determinación especial la naturaleza propia y verdadera de las determinaciones del entendimiento, de las cosas y de lo finito en general. La reflexión va primeramente más allá de la determinación aislada y pone a esta en relación. Pero, aún así, no pierde la determinación su estado de aislamiento. La dialéctica, por el contrario, es el tránsito inmanente de un término a otro, tránsito en que lo exclusivo y limitado de las determinaciones del entendimiento muestra lo que son, es decir, que contienen su propia negación. Lo propio de toda cosa finita es suprimirse ella misma. Por consiguiente, la dialéctica es el alma viva de todo desenvolvimiento científico, es el único principio que introduce en el contenido de la ciencia la conexión inmanente y la necesidad de sus partes, y que la eleva, no de un modo exterior, sino real, por cima de lo finito en general. Finalismo. Ahora bien, filosófica solo puede llamarse aquella visión de las cosas que reduce una multiplicidad dada en la experiencia a la unidad del principio uno y común, y que, a la inversa, explica íntegramente por esta unidad todo lo múltiple y lo deriva de ella. Este comprender la totalidad del tiempo, como todo comprender filosófico, supone, a su vez, un concepto unitario de este tiempo, previamente determinado, si bien paulatinamente desarrollado, o en que cada miembro esté condicionado por el anterior, o, para expresarlo más brevemente y del modo usual, supone un plan del universo que se pueda concebir claramente en su unidad y partiendo del cual se puedan derivar íntegramente las épocas capitales de la vida humana sobre la Tierra y se puedan comprender distintamente en su origen, así como en su conexión mutua. El primero, el plan del universo, es el concepto unitario de la totalidad de la vida humana sobre la Tierra, las últimas, las épocas capitales de esta vida, son los conceptos unitarios de cada edad determinada acabados de mencionar, de los cuales hay que derivar, a su vez, los fenómenos de ella. El concepto de un plan del universo es, pues, un supuesto de nuestra investigación, el cual, por la causa indicada, en modo alguno puedo aquí derivar, sino solo señalar. Digo, por ende, y coloco con esto la primera piedra del edificio a levantar, digo, el fin de la vida de la humanidad sobre la Tierra es el de organizar en esta vida todas las relaciones humanas con libertad según la razón. Y para completar, finalmente, esta enumeración de los necesarios miembros y épocas en la vida de nuestra especie sobre la Tierra, añadiremos, mediante la liberación frente al instinto racional se hace posible la ciencia de la razón, hemos dicho antes. Conforme a las reglas de esta ciencia deben organizarse ahora, Mediante el acto libre de la especie, todas sus relaciones. Mas es claro que para la ejecución de esta tarea no basta el conocimiento de la regla, el cual sólo puede ser dado por la ciencia, sino que es menester, además, una ciencia especial del obrar, que sólo por el ejercicio se convierte en habilidad práctica, en una palabra, que es menester, además, el arte. Este arte de organizar las relaciones todas de la humanidad conforme a la razón, antes científicamente interpretada, pues en este más alto sentido nos serviremos siempre de la palabra arte, cuando la pronunciemos sin adjetivos, este arte habría, pues, de ser practicado y aplicado completamente a todas las relaciones de la humanidad, hasta tanto que la especie se presentase como una perfecta imagen de su eterno arquetipo en la razón, y entonces se habría alcanzado el fin de la vida terrena, se habría llegado a su término, y la humanidad pisaría las altas esferas de la eternidad. La vida de la especie humana no depende del ciego azar, ni es, como superficialmente se deja oír harto a menudo, en todas partes igual a sí misma, de suerte que haya sido siempre como ahora es y siempre haya de permanecer así, sino que va marchando y corre hacia adelante según un plan fijo, que tiene que cumplirse necesariamente y, por tanto, es seguro que será cumplido. Este plan es este, que la especie se desarrolle en esta vida con libertad hasta llegar a ser la pura imagen de la razón. El tiempo histórico. Todas las obras de Dios tienen esta propiedad de que formando parte de un todo que no se deja abarcar por nuestra vista, sea, no obstante, cada una un todo completo en sí mismo que lleva impreso el carácter divino de su destino. Así sucede con las plantas y animales, y había de ser de otro modo en el caso del hombre de suerte que, por ejemplo, miles de hombres habrían nacido con miras a uno solo, todas las generaciones pasadas solamente para la última, todos los individuos solamente para la especie, es decir, para el fantasma de un concepto abstracto. No es este el modo de proceder de la sabiduría infinita, no suele hacer juegos de manos ni trucos con sombras chinescas, en cada uno de sus hijos se ama a sí misma con un amor paternal cual si esta criatura fuera la única del mundo. Todos sus medios persiguen un fin, todos sus fines son, a su vez, medios para fines superiores en los que el infinito se revela llenándolo todo con su ser. Por lo tanto, lo que es y puede llegar a ser cada hombre, esto es el fin del género humano, ¿y qué es esto? Su humanidad y felicidad en este lugar, en este grado, para este y no para otro eslabón de la cadena total de la evolución que se extiende por toda la especie. Quien quiera que seas y donde quiera que hayas nacido, o oh mortal, allí eres el que te estaba destinado que fueras. No dejes tu lugar en la sucesión de eslabones que forman la cadena, ni quieras ser superior a ella, sino adhiérete firmemente a ella. Solamente ocupando tu lugar dentro del conjunto, con lo que das y recibes en constante actividad, hallarás la vida y el sosiego. Individuo y sociedad. Por lo tanto, Existe una educación del género humano precisamente porque cada hombre se hace hombre solamente a fuerza de educación y porque toda la especie no vive sino en esta cadena de individuos. Si alguien dijera que lo que se educa no es el individuo sino la especie, hablaría para mí en un lenguaje ininteligible, ya que género y especie son conceptos abstractos mientras no existan en individuos concretos. Si atribuyera yo a este concepto abstracto todas las perfecciones de la humanidad, de la cultura y de las luces que permite un concepto idealista, habría dicho tanto de la verdadera historia de nuestra especie como si hablara de la animalidad, de la petreidad o de la metaleidad en general, adornándolas con los atributos más brillantes pero contradictorios en los individuos tomados aisladamente. Mas nuestra filosofía no ha de seguir por estos senderos de la filosofía de Aberroe, según la cual todo el género humano posee solamente un alma, y esta de baja estofa que se comunica solo parcialmente a cada individuo. Si, sí, por el contrario, quisiera reducir todo lo humano a los seres individuales negando la conexión que los une, me pongo nuevamente en contradicción con la naturaleza humana y el evidente testimonio de su historia, pues ningún individuo se ha hecho hombre por sí mismo. Toda su estructura humana está conectada con sus padres mediante una generación espiritual llamada educación, lo mismo que con sus amigos, maestros y todas las circunstancias en el curso de su vida, es decir, con su pueblo y sus antepasados, o sea, finalmente, con toda la cadena que forma su especie, la cual es responsable por alguno de sus eslabones de esta o aquella de sus potencias psíquicas. Indicaré solamente el error de principio que ha servido de base a esta constitución, y que ha extraviado a los franceses desde el primer instante de su revolución. La constitución de 1795, como las precedentes, está hecha para el hombre. Ahora bien, el hombre no existe en el mundo. Yo he visto, durante mi vida, franceses, italianos, rusos, y hasta sé, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa, en cuanto al hombre, declaro que no me lo he encontrado en mi vida, si existe, lo desconozco. Una constitución que está hecha para todas las naciones, no está hecha para ninguna, es una pura abstracción, una obra escolástica, hecha para ejercitar el ingenio partiendo de una hipótesis ideal, y que está destinada al hombre en los espacios imaginarios que habita. ¿Qué es una constitución? No otra cosa que la solución al siguiente problema, dadas la población, las costumbres, la religión, la situación geográfica, las relaciones políticas, las riquezas, las buenas y malas cualidades de determinada nación, hallense las leyes que le convienen. El Estado no es una institución artificial, una de tantas invenciones útiles y agradables de la vida social, sino que es el todo de esta misma vida, necesaria en cuanto se dan hombres, ineludible, fundada en la naturaleza del hombre, diría, sí, considerado desde todos los puntos de vista justos no fueran una y la misma cosa la existencia humana y la civil, y esta expresión, por lo tanto, una redundancia. Voy a tratar de ordenar, con arreglo a ciertas rúbricas, el fárrago inacabable de todas las falsas representaciones del Estado que juegan en la actualidad un gran papel, no solo en la vida social, sino también en casi todos los manuales de política, para que, al hilo de la refutación, resplandezca la verdad de mi afirmación que nada humano existe fuera del Estado. Aparecen ahora toda una serie de conceptos en cuya destrucción se pondrá a prueba el rango superior de la idea del Estado. Uno, el Estado no cuida sino de las necesidades externas de los hombres y no reclama más que sus externas acciones. El hombre vive alternativamente entre dos, o si se quiere, entre varios mundos, sirve a varios señores a la vez. Con un pie se afirma en el mundo físico real, con el otro, en un mundo moral ideal, puede ser obligado maquinalmente a algunas acciones, es decir, con la aplicación de un poder mecánico, otras acciones, y con mucho las más importantes, quedan espiritualmente entregadas a su albedrío, el ciudadano puede sustraer su corazón y su amor al Estado, o rendírselos, o retirarlos cuando quiera. Ved aquí la fragilidad de todas las teorías que, con tal de poder ofrecer un concepto bien redondeado del Estado, prefieren renunciar a la parte más bella del ser humano, a sus sentimientos y a sus pensamientos, contentándose con la obediencia brutal, con el temor de los súbditos, con el pago de los impuestos como prueba de amor, cuando lo que debiera preocuparle sería la entrega, el sacrificio sin límites. Ved cómo este estado, así conceptuado, lo ha sido con la mira puesta en el pretendido estado de paz, es decir, un estado en el que es practicable esta desarticulación de la vida civil en acciones internas y externas, en relaciones coactivas y libres. En esa pretendida paz cabe imaginar perfectamente que el derecho y la moral, la vida exterior y la interior, sigan cada uno su propia vereda, el bastón y la argolla, por un lado, y el juicio moral, por otro, mantienen cada uno su régimen propio. Pero ahora imaginaos de pronto una guerra en la que todo el Estado tiene que responder como un solo hombre. No se deshace de facto esa entidad civil recortada con la tijera del concepto en vida pública y privada, civil y militar. El corazón de los súbditos tiene que latir por el Estado. Cada ciudadano debe estar dispuesto a ofrecer y sacrificar todo a otro todo. Hemos rebatido el primer error fundamental de los sistemas políticos al uso. El Estado no es una manufactura, granja. Sociedad de seguro o mercantil, es la conexión íntima de todas las necesidades físicas y espirituales, de todas las riquezas físicas y espirituales, de toda la vida interior y exterior de una nación para constituir un gran todo enérgico e infinitamente movido y vivaz. La sociedad. En la lección anterior dijimos, la razón se refiere a la vida una, que se presenta como la vida de la especie. Si se quita de la vida humana la razón, queda simplemente la individualidad y el amor de ésta. Según esto, consiste la vida racional en que la persona se olvide de sí misma en la especie, ponga su vida en la vida del todo y la sacrifique a éste, la irracional, por el contrario, en que la persona no piense en nada más que en sí misma, no ame nada más que a sí misma, y en relación a sí misma, y ponga su vida entera simplemente en su propio bienestar personal. Caso que lo que es racional debiera llamarse a la vez bueno, y lo que es antirracional a la vez malo, habría solo una virtud, la de olvidarse de sí mismo como persona, y sólo un vicio, el de pensar en sí mismo. Quien en general solo piensa en sí como persona y apetece cualquier vida y ser y cualquier goce de sí, fuera del que hay en la especie y para la especie, ese es en su fondo y raíz, cualesquiera que sean las otras buenas obras con que intente encubrir su deformidad tan solo un hombre vulgar, minúsculo, malvado y, además, infeliz. En esto, pues, en poner la vida personal en la sola especie, o en olvidarse de sí mismo en los demás, hemos puesto la vida justa y racional. Olvidarse en los demás, bien entendido, en estos demás tomados igualmente, no como personas, con lo cual se continuaría aferrado a la individualidad personal, sino como especie compréndanme ustedes. La simpatía que nos impulsa a mitigar el dolor personal de los prójimos y a compartir y acrecentar su alegría, la benevolencia que nos encadena a los amigos y parientes, el amor que nos arrastra hacia nuestro cónyuge y hacia nuestros hijos, todo esto, muy frecuentemente acompañado de considerables sacrificios de la propia comodidad y del propio gusto, es el primer conato silencioso y secreto del instinto racional para romper provisionalmente siquiera el más duro y más grosero egoísmo e iniciar el desarrollo de un amor expansivo y comprensivo. Empero, este amor se dirige exclusivamente a personas individuales, bien lejos de abrazar, como debiera, la humanidad toda, sin distinción de personas y como especie, y, sin embargo, de que constituye ciertamente la antesala de la vida superior y de que no hay nadie llamado a tener entrada en esta que no haya sido iniciado antes en este dominio de los impulsos más dulces, no es el mismo la vida superior. Esta abraza rigurosamente la especie como especie. Pero la vida de la especie se expresa en las ideas, cuyo carácter fundamental, tanto como sus varias especies, llegaremos a conocer suficientemente en el curso de estas conferencias. La fórmula anterior, poner su vida en la especie, puede, por ende, expresarse también así, poner su vida en las ideas, pues las ideas se refieren justamente a la especie como tal y a su vida, y según esto consiste la vida racional, y por tanto justa, buena y verdadera, en olvidarse de sí mismo en las ideas y no buscar y conocer más goce que el que hay en ellas y en el sacrificio de todos los demás goces de la vida por ellas. Pueblo, Nación. La naturaleza educa a las familias, de ahí que el estado más natural sea también un pueblo con un carácter nacional. Este se conserva por miles de años y puede desarrollarse con mayor naturalidad si el príncipe respectivo se empeña en ello, pues un pueblo es una planta natural lo mismo que una familia, solo que ostenta mayor abundancia de ramas. Por consiguiente, nada se opone tanto al fin de los gobiernos como esa extensión antinatural, de las naciones, la mezcla incontrolada de estirpes y razas bajo un solo cetro. El cetro de un hombre es muy débil y pequeño para reunir partes tan heterogéneas. Se las aglutina unas con otras dentro de una máquina precaria que se llama máquina estatal, sin vitalidad intrínseca ni simpatía de los componentes. Reinos de esta índole que tan problemático hacen el título de padre de la patria a cualquier monarca, aunque fuera el mejor ocupan en la historia el lugar de aquellos símbolos monárquicos en el sueño del profeta, donde la cabeza del león se une con la cola del dragón y el ala del águila con la pata del oso en un conglomerado estatal que lo es todo menos patriótico. En ocasiones, tales máquinas, cual otros caballos de Troya, forman un frente común garantizándose mutuamente la inmortalidad, siendo así que carentes de un carácter nacional no poseen vida auténtica y a los que viven dentro de ellas, unidos a la fuerza, Sólo una maldición del destino podría condenar a la inmortalización de su desgracia. Precisamente la política que produjo semejante aborto es también la que juega con pueblos y hombres como con cuerpos inertes, pero la historia demuestra a las claras que estos instrumentos de la soberbia humana son de arcilla y se quiebran o deshacen como toda la arcilla en esta tierra. He aquí lo que es un pueblo en el sentido elevado de la palabra, desde el punto de vista de un mundo suprasensible un conjunto de hombres que viven en sociedad y se forman unos a otros espiritual y naturalmente, obedeciendo a una ley de desarrollo, especial y cierta, de la divinidad. La unidad de esta ley especial es lo que, tanto en el mundo eterno como en el temporal, convierte a las multitudes en un todo compacto y natural. ¿Puede esta ley ser comprendida por entero en su contenido, como lo hemos hecho en relación a los alemanes, considerados como pueblo primitivo? y aún cabe que se la comprenda más íntimamente en varias determinaciones de un orden bastante extenso, mediante la apreciación rigurosa de las manifestaciones de ese pueblo, pero la noción clara de su existencia, solo la podrá poseer quien permanezca bajo su dominio sin tener de ella conciencia absoluta, a pesar de lo evidente de su existencia. Esta ley precisa y completa es lo que se llama el carácter nacional de un pueblo, la ley que preside al desarrollo de lo primitivo y diez divino. Según esto, es claro que los hombres que por ser extranjeros no creen en ese principio primario y en su eternidad, sino tan solo en el ciclo perpetuo de la vida sensible, lo cual les impide formar un pueblo en el alto sentido de la palabra, son incapaces de poseer un carácter nacional. A la pregunta: ¿qué es el pueblo? contestaban: un montón de seres efímeros con cabeza, manos y pies que en este momento desdichado campan por sus respetos con todos los síntomas exteriores de la vida, en este trozo de tierra que se llama Francia, en lugar de contestar, un pueblo es la comunidad sublime de toda una larga serie de generaciones pasadas, en vida y venideras, unidas todas a vida y muerte en un solo vínculo íntimo y grandioso y en la que cada generación, y en cada generación, a su vez, cada individuo garantiza la unión común, siendo este a su vez garantizado por ella en toda su existencia cuán bella e inmortal comunidad no se hace patente a los ojos y a los sentimientos en general, en el idioma común, en las costumbres y leyes comunes, en mil instituciones benditas, en muchas familias de Alcurnia en que se anudan y encadenan especialmente las edades, por último en una familia inmortal colocada en el centro del estado, la familia reinante, y para dar mejor con él. Centro auténtico de todo el conjunto, en el mayor de esta familia a la pregunta que es el soberano, contestaban aquellos desdichados apóstoles de la libertad, ¿quién otro puede ser sino aquel que se halla en el centro y parece tener en sus manos el poder, con la figura, los colores, las vestiduras que le distinguen de los demás en este mismo momento? En lugar de responder, el soberano no es otra cosa que la idea de esa gran unión que da expansión al pueblo y le es presente y actual hasta en sus últimos y más insignificantes elementos, aquella fuerza impetuosa de todos los miembros del pueblo y de todas las generaciones pasadas y futuras hacia el centro, es decir, hacia una unión cada vez más íntima que armoniza a todas las fuerzas en lucha, aquel triunfo incesante de un poder prepotente, como el de la tierra misma, una fuerza centrípeta que prevalece sobre infinitas fuerzas centrífugas aisladas y divergentes, que tiene su representación en el poder mediador del padre en la familia, del juez sobre las partes, del obispo sobre la diócesis, del general sobre el ejército y del príncipe sobre los miembros, ahora convocados y pronto desvanecidos, del pueblo eterno, de la ley sobre generaciones al parecer totalmente diferentes. Al ser reconciliados todos estos elementos infinitamente disensos del pueblo por virtud de infinitas ideas soberanas, con esa prepotencia sin tregua de la vida más fuerte sobre la más débil, se muestra en medio de la lucha una mediación y conciliación infinitas que solo es posible al mantenerse cada miembro del cuerpo político fiel a su naturaleza viva, creciendo, agitándose y sin otra limitación que la supuesta por otras naturalezas igualmente vivas, soberbias y libres junto a él. El pacto fundamental no es, por lo tanto, un contrato celebrado alguna vez o en algún lugar, sino la idea de ese contrato que se está celebrando sin cesar y en todas las partes. Contrato renovado circunstancialmente por la nueva libertad, que comienza a vivir junto a la vieja, y que por ello mismo se mantiene. El Volkheist. Puesto que el hombre nace de una raza y dentro de ella, su cultura, educación y mentalidad tienen carácter genético. De ahí esos caracteres nacionales tan peculiares y tan profundamente impresos en los pueblos más antiguos que se perfilan tan inequívocamente en toda su actuación sobre la tierra. Así como la fuente se enriquece con los componentes, fuerzas activas y sabor propios del suelo de donde brotó, así también el carácter de los pueblos antiguos se originó de los rasgos raciales, la región que habitaban, el sistema de vida adoptado y la educación, como también de las ocupaciones preferidas y las hazañas de su temprana historia que le eran propias. Las costumbres de los mayores penetraban profundamente y servían al pueblo de sublime modelo. He ahí con toda claridad y plenamente expresada nuestra descripción del pueblo alemán. Su rasgo distintivo es la creencia en algo primario, absoluto, original que existe en el hombre mismo, en la libertad y el progreso moral infinitos, en el perpetuo perfeccionamiento de nuestra raza, en todo lo cual no creen los otros pueblos y aún les parece ser evidente todo lo contrario. Los que viven de una vida creadora, los que dejan a un lado la nada cuando otra cosa no pueden hacer, y esperan a que se adueñe de ellos una vida creadora, los que, aun sin llegar tan lejos, por lo menos aspiran a la libertad, amándola, en vez de temblar ante ella, todos esos son hombres primitivos, y si se los estudia, se les considera como una colectividad, forman un pueblo primitivo, Urbolk, el pueblo alemán en una palabra. Por el contrario, los que se limitan a ser puramente derivados de un ser superior, sus esclavos, y tan solo bajo ese aspecto se consideran, esos se convertirán en tales esclavos cada vez más, precisamente por creer que lo son, y permanecerán así fuera de la vida que se agita delante de ellos y a su lado, como ecos de una voz ahogada que devuelve el monte, pueblo ajeno al pueblo primitivo y considerado por el mismo como extranjero. En la nación que hasta nuestros días se ha llamado propiamente pueblo, o sea, alemán, la colectividad ha mantenido hasta hoy el progreso y la vida. Y a esa misma, una filosofía clara por esencia le ofrece ahora un espejo en que ella ve reflejada su propia naturaleza, que la guiaba hasta hoy sin revelarse explícitamente, y ve así a qué se halla destinada por su vocación, a la vez que le propone formarse en ese destino con arte reflexivo y razonado, volviendo a anudar sus alianzas y a cerrar su propio círculo. Ante ella queda expuesto el principio conforme al cual debe cerrarlo quien quiera que crea en la cultura del espíritu y en su libertad y desee la eterna permanencia de esa cultura suprasensible mediante la libertad, ese, cualquiera que sea el lugar de su origen y la lengua que hable, pertenece a nuestra raza y será nuestro. Por el contrario, quien crea en la inmovilidad, en el retroceso y en la rutina, y coloque a la cabeza y dirección del mundo una naturaleza muerta, ese, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento y el idioma que hable, será extraño a nosotros y habrá que desear que se aparte completamente de nuestro lado, cuanto antes mejor. Pasemos ahora a considerar el espíritu, que concebimos esencialmente como conciencia de sí mismo, más detenidamente en su forma, no como individuo humano. El espíritu es esencialmente individuo, pero en el elemento de la historia universal no tenemos que habérnoslas con el individuo particular, ni con la limitación y referencia a la individualidad particular. El espíritu, en la historia, es un individuo de naturaleza universal, pero a la vez determinada, esto es, un pueblo en general. Y el espíritu de que hemos de ocuparnos es el espíritu del pueblo. Ahora bien, los espíritus de los pueblos se diferencian según la representación que tienen de sí mismos, según la superficialidad o profundidad con que han sondeado, concebido, lo que es el espíritu. El derecho de la moralidad en los pueblos es la conciencia que el espíritu tiene de sí mismo. Los pueblos son el concepto que el espíritu tiene de sí mismo. Por tanto, lo que se realiza en la historia es la representación del espíritu. La conciencia del pueblo depende de lo que el espíritu sepa de sí mismo, y la última conciencia, a que se reduce todo, es que el hombre es libre. La conciencia del espíritu debe tomar forma en el mundo. El material de esta realización, su terreno, no es otro que la conciencia universal, la conciencia de un pueblo. Esta conciencia contiene, y por ella se rige, todos los fines e intereses del pueblo, esta conciencia constituye el derecho, la moral y la religión del pueblo. Es lo sustancial del espíritu de un pueblo, aun cuando los individuos no lo saben, sino que constituye para estos como un supuesto. Es como una necesidad. El individuo se educa en esta atmósfera y no sabe de otra cosa. Pero no es mera educación, ni consecuencia de la educación, sino que esta conciencia es desarrollada por el individuo mismo, no le es enseñada. El individuo existe en esta sustancia. Esta sustancia universal no es lo terrenal, lo terrenal pugna impotente contra ella. Ningún individuo puede trascender de esta sustancia, puede, sí distinguirse de otros individuos, pero no del espíritu del pueblo. Puede tener un ingenio más rico que muchos otros hombres, pero no puede superar el espíritu del pueblo. Los hombres de más talento son aquellos que conocen el espíritu del pueblo y saben dirigirse por él. Estos son los grandes hombres de un pueblo, que guían al pueblo, conforme al espíritu universal. Las individualidades, por lo tanto, desaparecen para nosotros y son para nosotros las que vierten en la realidad lo que el espíritu del pueblo quiere. En la consideración filosófica de la historia hay que prescindir de expresiones como, este estado no habría sucumbido, si hubiese existido un hombre que, etc. Los individuos desaparecen ante la sustancia universal, la cual forma los individuos que necesita para su fin. Pero los individuos no impiden que suceda lo que tiene que suceder. El espíritu obra esencialmente, se hace lo que es en sí, su acto, su obra, y de este modo se convierte en su propio objeto y se ofrece a sí mismo como una existencia. Y lo mismo el espíritu de un pueblo. Su actividad consiste en hacerse un mundo real, que existe también en el espacio. Su religión, su culto, sus costumbres, sus usos, su arte, su constitución, sus leyes políticas, el orbe entero de sus instituciones, sus acontecimientos y actos, todo esto es su obra, todo esto es ese pueblo. Todo pueblo tiene esta sensación. El individuo halla entonces ante sí el ser de un pueblo, como un mundo acabado y fijo, al que se incorpora. Ha de apropiarse este ser sustancial de modo que este ser se convierta en su modo de sentir y en sus aptitudes para ser el mismo algo. La obra preexiste y los individuos han de educarse en ella, han de hacerse conformes a ella. Si consideramos el periodo de esta producción, encontraremos que el pueblo trabaja aquí para el fin de su espíritu, y lo llamamos moral, virtuoso, fuerte, porque produce lo que constituye la íntima voluntad de su espíritu y defiende su obra, en la labor de objetivación, contra todo poder externo. La separación de los individuos con respecto al todo no tiene lugar todavía, esta solo aparece posteriormente en el periodo de la reflexión. Cuando el pueblo ha hecho de sí mismo su propia obra, desaparece la dualidad entre lo que es en sí, en su esencia, y lo que es en la realidad. El pueblo se ha satisfecho, ha desenvuelto como su mundo propio lo que en sí mismo es. Y el espíritu se goza en esta su obra, en este su mundo. La libertad objetiva. El Estado que ha de dirigir a la finalidad común una suma necesariamente finita de fuerzas individuales, se considera necesariamente como un todo cerrado, y como su finalidad total es la finalidad de la especie humana, considera la suma de sus ciudadanos como la especie humana misma. No se contradice con esto el que pueda tener, sin embargo, finalidades dirigidas hacia otros que no pertenecen al número de sus ciudadanos pues siempre son estas sus propias finalidades perseguidas simplemente por amor de sí mismo, aquello a cuya consecución dirige las fuerzas individuales de sus ciudadanos. Siempre, por ende, sacrifica esto solo a sí mismo, considerándose como lo más alto que haya, como la especie. Es, por ende, enteramente lo mismo decir, como antes, que el Estado dirige todas las fuerzas individuales a la vida de la especie, o decir, como ahora, que las dirige a su propia vida en cuanto Estado. La única diferencia está, como pronto veremos, en que esta última expresión solo mediante aquella obtiene su verdadera significación. Una vez más, en que se dirijan todas las fuerzas individuales a la vida de la especie, y el Estado cuenta como siendo esta especie, ante todo, la suma cerrada de sus ciudadanos, en esto consiste la esencia del Estado absoluto. Requiérese, por lo tanto, primero, que todos los individuos, absolutamente sin la excepción de uno solo, sean comprendidos en la misma pretensión, segundo, que cada cual, con todas sus fuerzas individuales, sin excepción ni reserva de una sola, sea comprendido en la misma pretensión. En esta constitución, en que todos, en cuanto individuos, se han sacrificado a la especie, se han sacrificado al para todos sin la excepción de uno solo, en todos los derechos que les competen como partes integrantes de la especie, todos los restantes individuos, cosa que se sigue de suyo de la primera. Pues a qué están dirigidas las fuerzas de todos. A la especie. Pero ¿qué es para el Estado la especie? Todos sus conciudadanos, sin la excepción de uno solo. Si para la finalidad integral no existiesen en absoluto algunos individuos, o no fuesen comprendidos con todas sus fuerzas en la pretensión, mientras los restantes lo fuesen, gozarían los primeros todas las ventajas de la unión, sin soportar también todas sus cargas, y esto sería una desigualdad. Solo allí donde todos sin excepción están comprendidos totalmente en la pretensión puede haber igualdad. Por consiguiente, en esta constitución se absorbe íntegra y perfectamente la individualidad de todos en la especie de todos. Y cada cual recupera su aportación a la fuerza general, robustecida mediante la fuerza general de todos los restantes. La finalidad del individuo aislado es el goce egoísta, y el individuo usa todas sus fuerzas como medio de conseguirlo. La finalidad de la especie es la cultura, y condición de esta, una subsistencia digna. En el Estado nadie usa directamente sus fuerzas para lograr el goce egoísta, sino para lograr la finalidad de la especie y obtiene en cambio el total estado de cultura de ésta, íntegramente, y además su propia subsistencia digna. La unidad de la voluntad subjetiva y de lo universal, es el orbe moral y, en su forma concreta, el Estado. Esta es la realidad, en la cual el individuo tiene y goza su libertad, pero por cuanto sabe, cree y quiere lo universal. El Estado es, por tanto, el centro de los restantes aspectos concretos, derecho, arte, costumbres, comodidades de la vida. En el Estado la libertad se hace objetiva y se realiza positivamente. Pero esto no debe entenderse en el sentido de que la voluntad subjetiva del individuo se realice y goce de sí misma mediante la voluntad general, siendo ésta un medio para aquella. Ni tampoco es el Estado una reunión de hombres, en la que la libertad de los individuos tiene que estar limitada. Es concebir la libertad de un modo puramente negativo el imaginarla como si los sujetos que viven juntos limitaran su libertad de tal forma que esa común limitación, esa recíproca molestia de todos, solo dejara a cada uno un pequeño espacio en que poder moverse. Al contrario, el derecho, la moralidad y el Estado son la única positiva realidad y satisfacción de la libertad. El capricho del individuo no es libertad. La libertad que se limita es el albedrío referido a las necesidades particulares. Solo en el Estado tiene el hombre existencia racional. Toda educación se endereza a que el individuo no siga siendo algo subjetivo, sino que se haga objetivo en el Estado. Un individuo puede, sin duda, hacer del Estado su medio, para alcanzar esto o aquello, pero lo verdadero es que cada uno quiera la cosa misma, abandonando lo inesencial. El hombre debe cuanto es al estado. Solo en este tiene su esencia. Todo el valor que el hombre tiene, toda su realidad espiritual, la tiene mediante el estado. La realidad espiritual del hombre consiste en que, como ser que sabe, sea para él objetiva su esencia. Esto es, lo racional, tenga para él la razón una existencia objetiva e inmediata. Solo así es el hombre una conciencia, solo así participa en la costumbre en la vida jurídica y moral del Estado. La verdad es la unidad de la voluntad general y la voluntad subjetiva, y lo universal está en las leyes del Estado, en las determinaciones universales y racionales. La voluntad subjetiva, la pasión, es el factor activo, el principio realizador, la idea es lo interno, el Estado es la vida moral ya realizada. Pues el Estado es la unidad de la voluntad universal y esencial con la subjetiva, y esto es la moralidad. El individuo que vive en esta unidad, tiene una vida moral, tiene un valor, que solo consiste en esta sustancialidad. Antígona dice en la obra de Sófocles, los mandatos divinos no son de ayer ni de hoy, no, viven sin término y nadie sabría decir de cuándo son. Las leyes de la moralidad no son contingentes, son lo racional mismo. El fin del Estado consiste en que lo sustancial tenga validez, exista y se conserve en las acciones reales de los hombres y en sus intenciones. La existencia de este orbe moral es el interés absoluto de la razón, y en este interés de la razón se funda el derecho y el mérito de los héroes fundadores de los Estados, por imperfectos que hayan sido. El Estado no existe para los fines de los ciudadanos. Podría decirse que el Estado es el fin y los ciudadanos son sus instrumentos. Sin embargo, esta relación de fin y medio no es aquí la adecuada, pues el Estado no es una abstracción que se oponga a los ciudadanos, sino que estos son elementos, en los cuales, como en la vida orgánica, ningún miembro es fin ni medio. Lo divino del Estado es la idea, tal como existe sobre la Tierra. El Estado es, por lo tanto, el objeto inmediato de la historia universal. En el Estado alcanza la libertad su objetividad y vive en el goce de esta objetividad. Pues la ley es la objetividad del espíritu y la voluntad en su verdad, y solo la voluntad que obedece a la ley es libre, pues se obedece a sí misma y permanece en sí misma y es, por tanto, libre. Por cuanto el Estado, la patria, es una comunidad de existencia, por cuanto la voluntad subjetiva del nombre se somete a las leyes, desaparece la oposición entre la libertad y la necesidad. Necesario es lo racional, como sustancia, y somos libres por cuanto lo reconocemos como ley y lo seguimos como sustancia de nuestra propia esencia. La voluntad objetiva y la subjetiva se reconcilian así y constituyen uno y el mismo todo imperturbable. Pues la moralidad del Estado no es la intelectual, la refleja, en que domina la propia convicción, esta es más asequible al mundo moderno, mientras la verdadera y antigua radica en que cada cual se atenga a su deber. 149. El deber que obliga puede aparecer como limitación, solo frente a la subjetividad indeterminada, o a la libertad abstracta y frente a los impulsos de la voluntad natural o de la moral, que determina mediante su arbitrio su bien indeterminado. Pero en el deber tiene el individuo más bien su liberación. Por una parte, se libera de la dependencia en que se encuentra con respecto al mero impulso natural, así como de la sujeción en la que, como particularidad subjetiva, se halla en las reflexiones morales del deber ser y del poder ser, por otra parte, se emancipa de la subjetividad interdeterminada que no llega a la existencia y a la determinación objetiva del obrar y permanece en sí como irrealidad. En el deber, el individuo se emancipa y alcanza la libertad sustancial. 150 Lo ético, etos, que se refleja en el carácter individual como tal y, determinado por la naturaleza, es la virtud. La honestidad es la virtud, que no presenta sino la mera adaptación del individuo a los deberes de las relaciones a las cuales pertenece. 151. En la simple identidad con la realidad de los individuos, lo ético aparece como el modo universal de obrar de los mismos, como costumbre, el hábito de lo ético se convierte en segunda naturaleza, que se sitúa en lugar de la primera voluntad, meramente natural, y es el alma penetrante el significado y la realidad de su existencia, el espíritu que vive y existe como un mundo y cuya sustancia solo es en cuanto espíritu. 152 La sustancialidad ética alcanza, de este modo, su derecho y este, su validez, por lo cual el arbitrio y la conciencia particular del individuo, que era por sí y constituía una antítesis respecto a la sustancialidad, han desaparecido en ella ya que el carácter ético reconoce como su fin motor a lo universal inmóvil pero abierto en sus determinaciones a la racionalidad real, y conoce también su dignidad y toda existencia de los fines particulares como fundada realmente en él. La subjetividad misma es la forma absoluta y la realidad existente de la sustancia, y la distinción entre el sujeto y aquella, como su objeto, fin y fuerza solamente es la diferencia de la forma, que a la vez ha desaparecido inmediatamente. 260 El Estado es la realidad de la libertad concreta, la libertad concreta, empero, consiste en el hecho de que la individualidad personal y sus intereses particulares tienen tanto su pleno desenvolvimiento y reconocimiento de su derecho por sí, en el sistema de la familia y de la sociedad civil, cuanto, por una parte, se cambian por sí mismos en el interés de lo universal, y, por otra, con el saber y la voluntad la admiten como su particular espíritu sustancial y son aptas para él como su fin último. De modo que ni lo universal tiene valor y es llevado a cabo sin el interés, el saber y el querer particular, ni los individuos viven como personas privadas meramente para esto, sin que, a la vez, quieran en y para lo universal y tengan una actividad consciente en este fin. El principio de los estados modernos tiene esta inmensa fuerza y hondura de permitir que se realice autónomo en extremo el fundamento de la subjetividad de la particularidad personal y, a la vez, de retraerlo a la unidad sustancial conservando de ese modo a esta en él. 261. Frente a las esferas del derecho y del bienestar privados, de la familia y de la sociedad civil, por una parte, el Estado es una necesidad externa, el poder superior al cual están subordinados y dependientes las leyes y los intereses de esas esferas. Mas por otra parte, es su fin inmanente y radica su fuerza en la unidad de su fin último universal y de los intereses particulares de los individuos, por el hecho de que ellos frente al Estado tienen deberes en cuanto tienen, a la vez, derechos. 308 que todos, particularmente, deben tomar parte en la discusión y resolución sobre los asuntos generales del Estado, puesto que estos todos son miembros del Estado y los asuntos del Estado son los asuntos de todos en los cuales ellos tienen el derecho de estar presentes con su saber y querer, semejante concepción, que intenta poner el elemento democrático sin ninguna forma racional en el organismo del Estado, el cual solo existe gracias a tal forma, se presenta fácilmente, porque se detiene. En la determinación abstracta de ser miembro del Estado y porque el pensamiento superficial se detiene en las abstracciones. La consideración racional, la conciencia de la idea es concreta y, por lo tanto, se encuentra con el verdadero sentido práctico, que no es otro que el sentido racional, el sentido de la idea, el cual, sin embargo, no se debe confundir con la mera routine del asunto y con el horizonte de una esfera limitada. El Estado concreto es la totalidad organizada en sus círculos particulares, el miembro del Estado es un componente de una determinada clase, Sólo en esta determinación objetiva puede ser tomado en consideración en el Estado. Su determinación universal contiene el doble momento: de ser persona privada y, en cuanto pensante, ser una conciencia y una voluntad de lo universal, empero solamente esa conciencia y esa voluntad no están vacías sino plenas y realmente vivas, cuando están llenas de particularidad, que se presenta en la clase y en la determinación particular, o sea el individuo como género pero que tiene su inmanente realidad universal, en cuanto él es el género próximo. El individuo alcanza su determinación real y viviente para lo universal, ante todo, en la esfera de su corporación, de su comunidad, etc., donde es libre de entrar mediante su habilidad en aquella para la cual tiene aptitudes, y a ellas pertenece, también la clase general. Otra presuposición que se halla en la teoría por la cual todos deben participar en los problemas del Estado, esto es, que todos entienden de tales asuntos, es igualmente absurda, por más que a pesar de ello se la puede escuchar frecuentemente. En la opinión pública, sin embargo, está abierta para cada uno la vía para manifestar y hacer valer la propia opinión subjetiva acerca de lo general. El lenguaje. Todos llegamos al uso de la razón únicamente por el lenguaje, y por este a la tradición mediante la fe en la palabra de nuestros mayores. Así como resultaría el peor alumno del lenguaje el que en el primer uso de toda palabra exigiera que se le rindan cuentas sobre el origen de la misma, así también es menester que la fe en cosas tan difíciles como son la observación de la naturaleza y las experiencias, nos acompañe con sana confianza en nuestro viaje por esta vida. El que desconfía de sus sentidos es un necio y terminará perdiéndose en estériles especulaciones, quien, en cambio, ejercita confiado sus sentidos explorándolos justamente por este medio, él solo gana un tesoro de experiencias para su vida humana. A este le basta el lenguaje con todas sus limitaciones, pues su fin era tan solo llamar la atención del observador y conducirlo al uso propio y activo de sus potencias anímicas. Un idioma más refinado, y penetrante como el rayo solar, no podría, por una parte, ser de uso común mientras que, por otra parte, sería un verdadero mal para la esfera más grosera de nuestras actuales actividades. Lo mismo ocurre con el lenguaje del corazón, poco es lo que puede decir, y sin embargo dice lo suficiente, digo más, en cierto sentido nuestro lenguaje humano ha sido creado más para el corazón que para el intelecto. El gesto, el movimiento, la misma cosa comunicada pueden venir en ayuda del intelecto, pero los sentimientos de nuestro corazón quedarían sepultados en nuestro pecho si el melódico torrente de los sonidos no los transportara con suaves olas hasta el corazón del otro. También por esta razón el creador ha elegido la música de los sonidos para órgano de nuestra cultura, un lenguaje de emociones, un lenguaje de padre y madre, de niño y amigo. Los seres que todavía no han podido entrar en íntimo contacto están hoy como espiando detrás de rejas y cuchichean la palabra, te amo. En unas criaturas cuyo lenguaje fuera el de la luz o ligado a cualquier otro órgano, toda la configuración y cadena de su cultura cambiaría. Dos, el más interesante ensayo sobre la historia y las variadas características del intelecto humano sería, por lo tanto, una filología filosófica comparada, pues, en cada uno de los idiomas están expresados el carácter y el intelecto de un pueblo no solo los instrumentos del lenguaje van cambiando con las regiones de suerte que casi cada pueblo posee algunas letras y sonidos propios sino que la misma denominación hasta la designación onomatopéyica las expresiones inmediatas del afecto y las interjecciones son diferentes en toda la tierra en el caso de objetos de la contemplación y de la fría consideración las diferencias aumentan más aún y en las expresiones impropias las locuciones figuradas la estructura idiomática, la proporción, hiperbatón y sintaxis, las diferencias se hacen abismales, pero siempre de suerte que el genio de un pueblo no se revela en ningún lugar mejor que en la fisonomía de su lenguaje. La primera diferencia que existe entre el destino del pueblo alemán y el de las otras ramas del mismo origen, es que el primero ha permanecido en el domicilio del pueblo de origen y ha conservado el idioma de éste mientras que los otros han emigrado a tierras extrañas y han adoptado idiomas extranjeros, adaptándolos a su propia individualidad. Este carácter distintivo y primitivo servirá para explicar los que aparecieron más tarde, tales como la persistencia, la patria de origen, de la antigua costumbre germánica que hace solidarios a todos los estados en una alianza común bajo la suprema dirección de un jefe cuyas prerrogativas son muy limitadas, mientras que en los países extranjeros ha prevalecido la costumbre romana anterior a la llegada de las nuevas poblaciones, convirtiéndose las constituciones en monárquicas, lo cual explica otros acontecimientos del mismo orden, sin que pueda admitirse la recíproca. Entre los cambios anteriormente indicados, el primero, o sea el cambio de clima, carece totalmente de importancia. Mucho más significativo es el segundo cambio, el de la lengua, que establece una diferencia completa entre los alemanes y los demás pueblos de origen germánico, y quiero hacer constar desde ahora que no proviene esto de los caracteres particulares de este o el otro idioma, dimanado de tal o cual origen, sino de que entre nosotros lo que se ha conservado es un bien personal y propio de la raza, mientras que los demás lo han sustituido por una cosa extranjera ni tampoco procede esa diferencia del origen primitivo de los que siguen hablando una lengua madre, sino, más bien, el empleo continuado de esa misma lengua, ya que los idiomas antes forman a los hombres que son formados por estos. Tal es la solución de nuestra pregunta acerca de la diferencia que existe entre el pueblo alemán y los demás pueblos de origen germánico. La diferencia se hizo sensible desde la separación del tronco común, porque los alemanes continuaron hablando un idioma que vivía siempre con su vida natural y original, mientras las demás ramas germánicas fueron a tomar un lenguaje cuyas ramas parecían vivir aún, pero cuyas raíces estaban muertas en absoluto. En esto reposa la diferencia entre unos y otros, habiendo nosotros conservado esta vitalidad que los demás han perdido, pero no insistiremos ahora sobre las cualidades intrínsecas de la lengua alemana entre la vida y la muerte no cabe comparación alguna, la primera excede infinitamente a la segunda. Toda comparación, pues, entre el alemán y los idiomas neolatinos resulta inútil. Solo cabría comparar el idioma alemán con un lenguaje tan primitivo como el, el griego, por ejemplo, pero nuestro propósito actual hace innecesaria semejante comparación qué influencia tan inconmensurable ejercen sobre el desenvolvimiento humano de un pueblo las cualidades de su idioma. El idioma acompaña al individuo hasta en sus pensamientos y deseos más secretos, en las profundidades de su ser, reteniéndolos o dándoles expansión libre, y hace de la nación entera que lo hable un todo compacto, sometido a sus leyes. Constituye el único lazo verdadero entre el mundo de los cuerpos y el de los espíritus, cuya fusión produce de tal modo, que no cabría decir a cuál de los dos pertenece realmente. El derecho. Origen del derecho positivo. Preguntaremos ante todo a la historia cómo se ha desenvuelto realmente el derecho entre los pueblos primitivos, con el fin de procurar ver y juzgar qué es lo que hay en ese desenvolvimiento de necesario, de útil y de censurable. En todas las naciones, cuya historia no ofrece duda, vemos al derecho civil revestir un carácter determinado, peculiar de aquel pueblo, del propio modo que su lengua, sus costumbres y su constitución política. Todas estas diferentes manifestaciones no tienen, en verdad, una existencia aparte, sino que son otras tantas fuerzas y actividades del pueblo, indisolublemente ligadas, y que solo aparentemente se revelan a nuestra observación como elementos separados. Lo que forma un solo todo es la universal creencia del pueblo, el sentimiento uniforme de necesidades íntimas, que excluye toda idea de un origen meramente accidental y arbitrario. De qué modo se manifiestan semejantes actividades características, que hacen de cada pueblo un individuo, es una cuestión que no puede ser resuelta por medio de la historia. En ciertos tiempos, de que no estamos muy lejanos, ha dominado la creencia de que la infancia de la sociedad se ha pasado en una condición perfectamente animal, la cual, Merced a un sucesivo desenvolvimiento, se fue cambiando en una existencia cada vez mejor, hasta que al fin llegó a alcanzar la altura de civilización en que ahora se encuentra. Podemos prescindir, desde luego, de tal doctrina y limitarnos al hecho de este primer estado en que indudablemente se ha encontrado el derecho civil, tratando de determinar los rasgos generales de un periodo en que el derecho vive al igual que la lengua en la conciencia popular. Esta juventud de los pueblos es ciertamente pobre de ideas, pero tiene la ventaja de una plena conciencia de su ser y de sus condiciones, y en ella vive sintiéndola profundamente, mientras en nuestra sociedad, tan artificiosamente complicada por tantos elementos, estamos oprimidos por nuestra misma abundancia, que no podemos gozar y aprovechar plenamente. Aquella clara y natural condición manifiestase principalmente en el derecho civil, y así como ocurre en cada hombre que, en virtud de la propia estimación, adquieren importancia sus relaciones familiares y sus bienes, así por razones semejantes se hace posible que las decisiones del derecho lleguen a ser cosa del conocimiento popular. Estas funciones intelectuales necesitan, pues, de un organismo, por decirlo así, material, que procure estabilidad a su ejercicio. La lengua lo encuentra en el constante y no interrumpido uso que de ella se hace el gobierno en la visible autoridad que le está confiada, pero donde lo encontraremos para el derecho civil. En nuestra época se nos ofrece en los cánones promulgados por medio de la escritura y de la palabra. Pero semejante arte de organización supone ya un grado de abstracción, al cual no pueden elevarse las edades primitivas. En estas encontramos, por el contrario, actos simbólicos, en los cuales los principios del derecho toman vigor y fuerza, cuando no resultan absorbidos y dominados. La sensible evidencia de estos actos es manifiestamente la que mantiene el derecho bajo una forma determinada, y su gravedad y solemnidades están en relación con la importancia en que se tienen en aquel periodo los principios jurídicos que se consideran como característicos. En el uso dominante de estos actos formales concuerdan, por ejemplo, las razas germánicas con las antiguas itálicas, sino que en las últimas esas formas aparecen más determinadas y más regulares, lo que puede muy bien depender de su diversa constitución. Semejantes actos simbólicos pueden considerarse como la verdadera gramática del derecho en el período a que nos referimos, siendo cosa digna de ser notada que la tarea principal de los antiguos jurisconsultos romanos consistía precisamente en mantener y aplicar exactamente estos actos. En estos últimos tiempos con frecuencia los hemos despreciado como patrimonio de la barbarie y como superstición indigna de nuestra civilización, habiéndonos estimado como superiores porque no los necesitábamos, sin embargo, no se ha tenido en cuenta siempre, que también nosotros nos hallamos rodeados por todas partes de formas jurídicas, a las cuales, por lo demás, falta la mejor ventaja que las primeras tenían, esto es, la evidencia o sea la fe popular, ya que solo se ve en ellas una especie de traba arbitraria, algo así como un obstáculo inútil. En esta manera parcial de considerar los tiempos primitivos, nos parecemos en verdad a aquellos viajeros que, visitando la Francia, se admiraban de oír que en esta tierra los niños sabían hablar desde muy temprana edad y fácilmente el francés. Esa natural dependencia del derecho de la costumbre y del carácter del pueblo, se conserva también en el progreso del tiempo, no de otro modo que en el lenguaje. Al igual que para este, para el derecho no hay un solo instante de reposo. El mismo movimiento, el mismo desenvolvimiento se verifica en el que en cualquiera otra tendencia del pueblo, y semejante desenvolvimiento está bajo la misma ley de intrínseca necesidad, como cualquiera otra primitiva manifestación. El derecho progresa con el pueblo, se perfecciona con él, y por último perece cuando el pueblo ha perdido su carácter. Pero este interior progreso, existente también en los tiempos de mayor cultura, es en ellos muy difícil de estudiar. A la verdad, según hemos declarado antes, el derecho vive en el común conocimiento del pueblo, y a considerarlo, por ejemplo, en el derecho romano, es esto cierto respecto de sus rasgos fundamentales, así en lo tocante a la índole general del matrimonio, de la propiedad, etcétera, etcétera pero luego se ve que no se puede decir lo mismo en cuanto a la infinita suma de detalles que cinco grano. Nos presentan las pandectas. Esta dificultad nos lleva a una nueva manera de ver el desenvolvimiento del derecho. De hecho, se puede observar cómo en una civilización creciente, las varias actividades del pueblo se van constantemente separando, y como cuando en un principio era un mismo conjunto, se divide en múltiples ramas distintas, ahora bien, una de esas ramas toca a los juristas. En esta condición, el derecho se perfecciona del lado del lenguaje y toma un aire científico, y lo que antes vivía en la conciencia popular, conviértese en adelante en materia de la competencia de los juristas, que en tal concepto vienen a representar al pueblo. La existencia del derecho, a partir de aquí, se hace cada vez más artificiosa y más complicada, porque, sin dejar de vivir de la vida del pueblo, se produce al par otra vida, como obra especial de la ciencia en manos de los juristas. El influjo simultáneo de este doble principio de vitalidad explica todas las manifestaciones ulteriores, comprendiéndose también como aquella gran masa de detalles particulares pueden hacer espontáneamente de las costumbres sin arbitrio ni designio preconcebido. En gracia a la brevedad, designaremos con la expresión elemento político del derecho la dependencia en que está respecto de la vida social del pueblo, designando además su vida separada y científica como elemento técnico. La actual tendencia a hacer leyes y ordenanzas generales es peligrosa para la libertad. Al obrar así, nos alejamos del verdadero plan de la naturaleza que encuentra su riqueza en su diversidad y abrimos camino al despotismo que pretende subordinar todo a algunas reglas y renuncia a la riqueza que crea la diversidad. Mientras más simples son los reglamentos, las leyes son más generales y un Estado se seca y empobrece. Las teorías filosóficas ignoran sistemáticamente los contratos originales, los privilegios y las libertades, las restricciones y prescripciones, porque deducen arbitrariamente los deberes de los príncipes y de sus súbditos, así como los derechos sociales de un solo y mismo principio, y para imponerse consideran las trabas contraídas por la historia como un impedimento que deben apartar brutal y sistemáticamente. Cada bosque tiene su administración particular, cada ciudad su propia policía, cada comunidad rural sus derechos, privilegios y necesidades que ninguna autoridad, ninguna ordenanza general sabría violentar. Es un hecho que la opinión administrativa de un funcionario local, meticuloso y clarividente, tiene más peso que las grandes teorías elaboradas por el ministerio. Y si yo tuviese que redactar un código general, Sería para decir que cada magistrado debe juzgar según los uso y costumbre que las partes le indicasen como válidas. Este era el sistema por medio del cual nuestros antepasados han preservado su libertad sin tener necesidad de legislación codificada, en tanto que nuestras ordenanzas no pueden adaptarse a los casos precisos que se debaten, e imponen a la nación una legislación que le es extraña. Conservadurismo. De la influencia divina en las constituciones políticas. El hombre puede modificarlo todo en la esfera de su actividad, pero no crea nada, esa es su ley, en lo físico como en lo moral. El hombre puede, indudablemente, plantar una semilla, cultivar un árbol, perfeccionarlo por la poda y recortarlo de cien maneras diferentes, pero jamás ha pretendido que tenía el poder de hacer un árbol. ¿Cómo ha imaginado que podía hacer una constitución? Será por experiencia. Veamos lo que ésta nos enseña. Todas las constituciones libres conocidas en el universo se han formado de una de estas dos maneras. Unas veces han germinado, por decirlo así, de una manera insensible, por la reunión de una multitud de circunstancias de esas que llamamos fortuitas, y algunas otras veces tienen un autor único que de improviso aparece y se hace obedecer. En ambos casos se ve cómo Dios nos recuerda nuestra debilidad y el derecho que Él mismo se ha reservado en el gobierno de los pueblos. Primero, ninguna constitución es resultado de una deliberación, los derechos de los pueblos no están nunca escritos o, al menos, las actas constituyentes, o los derechos fundamentales escritos, son solo títulos declaratorios de derechos anteriores, de los que no puede decirse otra cosa, sino que existen porque existen. Segundo, ya que Dios no ha juzgado conveniente emplear en este orden de cosas medios sobrenaturales, circunscribe al menos la acción humana hasta tal punto que, en la formación de las constituciones, las circunstancias lo son todo y los hombres no son más que circunstancias. Incluso, con mucha frecuencia, cuando persiguen un objetivo, obtienen otro diferente, como lo hemos visto en la constitución inglesa. Tercero, los derechos del pueblo propiamente dicho parten muy a menudo de las concesiones de los soberanos y, en este caso, pueden constar históricamente, pero los derechos de los soberanos y de la aristocracia, al menos los derechos esenciales, constitutivos y radicales, si se permite la expresión, no tienen fecha ni autor. Cuarto, las mismas concesiones del soberano han sido siempre precedidas de un estado de cosas que las hacía necesarias y que no dependían de él. Quinto, aunque las leyes escritas no sean más que declaraciones de derechos anteriores, no está escrito en ellas, ni mucho menos, todo lo que podría escribirse, siempre hay en la Constitución algo que no puede ser escrito, y que hay que dejar entre una niebla espesa y venerable, so pena de derribar el Estado. Sexto, cuanto más se escribe, más débil es la Constitución. La razón es clara, las leyes no son más que declaraciones de derechos y los derechos no son declarados más que cuando se los ataca, de forma que la multiplicidad de las leyes constitucionales escritas solo prueba la multiplicidad de los conflictos y el peligro de una destrucción. He aquí porque la constitución más vigorosa de la antigüedad pagana fue la de la Cedemonia, en la que nadie escribió nada. Séptimo, ninguna nación puede darse la libertad si no la tiene. Cuando comienza a reflexionar sobre sí misma ya tiene fijadas sus leyes. La influencia humana no se extiende más allá del desarrollo de los derechos ya existentes, pero que eran despreciados o discutidos. Si unos imprudentes franquean esos límites por medio de reformas temerarias, la nación pierde lo que tenía sin alcanzar lo que deseaba. De aquí resulta la necesidad de no hacer innovaciones sino raramente, y siempre con mesura y con temor. Octavo, cuando la providencia ha decretado la formación más rápida de una constitución política, Aparece un hombre revestido de un poder indefinible, habla, y es obedecido. Tal vez estos hombres maravillosos solo pertenecen al mundo antiguo y a la juventud de las naciones, pero sea como quiera. ¿Puede señalarse una característica distinta de tales legisladores por excelencia? ¿Eran reyes o pertenecían a la alta nobleza? No hay ni puede haber excepción alguna a esta regla. Fue en este punto donde falló la obra de Solón la más frágil de la antigüedad. La gran época de Atenas, tan efímera, fue, además, interrumpida por invasiones y por tiranías. Y el mismo Solón llegó a ver a los pisistrátidas. Noveno, estos mismos legisladores, con todo su extraordinario poder, no hacen más que reunir elementos preexistentes en las costumbres y en el carácter de los pueblos, pero esta unión, esta formación rápida, que tiene algo de creación, Sólo se ejecuta en nombre de la divinidad. La política y la religión se interpenetran, apenas se distingue al legislador del sacerdote, y las instituciones públicas consisten principalmente en ceremonias y cultos religiosos. 10. La libertad, en cierto sentido, fue siempre un don de los reyes, porque todas las naciones libres fueron instituidas por reyes. Esta es la regla general y las excepciones que pueden mostrarse entrarían en la regla si fuesen bien estudiadas. 11. Jamás existió una nación libre que no tuviera en su constitución natural gérmenes de libertad tan antiguos como ella misma, y ninguna nación ha logrado desarrollar, por medio de leyes fundamentales escritas, otros derechos que los existentes en su constitución natural. 12. Una asamblea cualquiera de hombres no puede constituir una nación. Tal empresa excede en locura a lo más absurdo y más extravagante que puedan engendrar todos los Bedlams del universo. Demostrar al detalle esta proposición después de lo que he dicho, será, a mi juicio, faltar al respeto a los que entienden y hacer demasiado honor a los que no entienden. Nacionalismo. En primer lugar, no tiene duda que los límites primeros, originarios y verdaderamente naturales del Estado son sus límites internos. Todos los que hablan un mismo idioma hayanse unidos entre sí desde el principio por un cúmulo de lazos invisibles, porque pueden comprenderse unos a otros y se comprenderán cada vez con mayor claridad, formando, naturalmente, un todo homogéneo. Siendo así, le es imposible al Estado aceptar de ningún otro pueblo noción alguna de abolengo y de idioma diferente, sin perjudicarse a sí mismo y a su propia formación. De esos límites internos, constituidos por las propias fuerzas de la naturaleza espiritual humana, se originan luego los límites o fronteras materiales, de modo que los hombres no forman una nación porque vivan en este o el otro lado de una cadena de montañas o de un río, sino que viven juntos, protegidos, si la suerte les ha favorecido hasta tal punto, por montes y ríos, porque primitivamente, y en virtud de las leyes naturales de orden superior, formaban ya un pueblo. Así la nación alemana, gracias a poseer un idioma y una manera de pensar comunes, hallábase suficientemente unida y se distinguía con claridad de los demás pueblos en la vieja Europa, constituyendo el muro de separación entre razas heterogéneas, bastante numerosa y esforzada para poder defender sus fronteras contra los ataques del extranjero y, bastándose a sí misma, inclinada naturalmente a no preocuparse de las naciones vecinas ni a mezclarse en los asuntos de estas, y todavía menos a turbarlas o convertirlas en enemigas suyas. La sola idea de constituir un nuevo gobierno es suficiente para llenarnos de disgusto y de horror. Desearíamos, tanto en el periodo de la revolución como después derivar del pasado todo cuanto poseemos como un legado de nuestros mayores. Hemos tenido cuidado de no injertar en el cuerpo y tronco de nuestra herencia ninguna rama extraña a la naturaleza del árbol primitivo. Hasta ahora todas las reformas se han hecho respetando el principio del respeto al pasado, y espero, que digo, estoy seguro de que todas las reformas que se realicen en el futuro estarán cuidadosamente basadas sobre análogos precedentes, autoridad y ejemplo. La sociedad es, sin duda, un contrato. Contratos de inferior naturaleza que recaen sobre objetos puramente ocasionales, se pueden disolver a voluntad. Pero no se puede considerar al Estado como a una sociedad para el comercio de pimienta, café, indiana o tabaco o cualquier otra cosa de tan poca monta, tomándolo por una sociedad de insignificantes intereses transitorios, susceptibles de disolverse a gusto de las partes. Hay que mirarlo con mayor respeto, porque no es una asociación cuyo fin sea el de asegurar la grosera existencia animal de una naturaleza efímera y perecedera. Es una asociación que participa de todas las ciencias, de todas las artes, de todas las virtudes y perfecciones. Pero como muchas generaciones no bastan para alcanzar los fines de semejante asociación, el Estado se convierte en una asociación no solo entre los vivos, sino también entre los vivos y los muertos y aquellos que van a nacer. Los contratos de cada Estado particular no son sino cláusulas del gran contrato originario de la sociedad eterna que reúne las naturalezas más bajas a las naturalezas más elevadas, une el mundo invisible al visible, conforme a un pacto inalterable sancionado por inviolables juramentos, que sostiene a todas las naturalezas morales y físicas cada una en su sitio determinado. Esta ley no está sujeta a la voluntad de aquellos que, por una obligación que les es infinitamente superior, están obligados a someterle su voluntad. Las corporaciones, miembros de este universal reino, no son libres moralmente para, por su gusto y según especulaciones de un posible mejoramiento, desunir enteramente y romper en pedazos los lazos de su comunidad subordinada y disolverla en el antisocial e incivil caos de la confusión de las fuerzas elementales. Sólo una necesidad primordial y superior, que no se elige, sino que se impone, superior a la deliberación, por encima de la discusión y que no pide pruebas, puede justificar el recurso de la anarquía. Esta necesidad no es una excepción a la regla, porque forma parte también de este orden moral y físico de las cosas, al cual debe el hombre obedecer de grado o por fuerza. Pero si lo que es solo sometimiento, a la necesidad se convierte en objeto de elección, la ley se viola, se desobedece a la naturaleza y los transgresores son proscritos, expulsados y exiliados del mundo de la razón, del orden, de la paz, de la virtud y de la expiación fecunda en una palabra, del mundo que se opone a la locura, a la discordia y al vicio, al mundo de la confusión y del dolor infecundo. Tradicionalismo. La alianza eterna de los hombres entre sí, que designamos como sociedad o Estado, es, por consiguiente, tan con arreglo a derecho como útil, le conviene, por tanto, una finalidad doble. Pero también es, y aquí doy el paso más importante en toda mi indagación, de carácter doble. Uno, una alianza de los hombres que gozan de la tierra en la misma época. Todos los coetáneos tienen que asociarse contra su enemigo común, la tierra, para poder hacer frente a una de sus virtudes más terribles, la unidad de sus fuerzas. Este tipo de alianza nos ofrece casi todas las teorías del Estado, pero con tanta mayor ligereza descuidan el otro tipo de alianza, no menos importante. El Estado es, dos una alianza de las generaciones pasadas con las presentes y con las que le siguen y al revés no se trata solo de una alianza de coetáneos sino también de coterráneos y esta segunda alianza servirá para hacer frente a la otra fuerza terrible de nuestra enemiga la Tierra su permanencia no sobrevive ella a todos y por eso gozará de ventajas en cuanto a una generación se le ocurra seducida por ella renegar de su antecesora. El Estado no es solo la unión de muchos que conviven, sino también de muchas familias que se suceden, no solo será infinitamente amplio y penetrante en el espacio, sino también inmortal en el tiempo. La doctrina de la unión constante entre las generaciones que se suceden pasa desapercibida en todas nuestras teorías del Estado, ahí radica su punto flaco, y que parezcan que tratan de edificar nada más que para el momento su Estado, y que ignoren y desprecien los altos motivos de la perduración de los estados y sus ligazones más estimables en este orden, sobre todo la nobleza hereditaria. En la Edad Media, la teoría del Estado era más bien sentimiento que ciencia, pero toda comunidad giraba alrededor de dos sentimientos muy distintos, uno, el respeto por la palabra dada, dos, el respeto, no menos profundo, por las palabras, por las leyes que los antepasados habían legado. Estos bárbaros de la Edad Media sentían muy bien que la obligación del ciudadano es de una dualidad igualmente digna, mientras que nosotros hacemos celebrar el contrato social por solo los coetáneos y no comprendemos, ni reconocemos, y hasta rompemos los contratos sociales entre las generaciones precedentes y las que le siguen. La libertad, en ninguna forma más digna y adecuada puede ser presentada que en la que yo lo hice, es la generatriz, la madre de la ley. En las mil luchas de la libertad de un ciudadano con la contralibertad de los restantes se desarrolla la ley, en la lucha de la ley en vigor, en la que se manifiesta la libertad de las generaciones pasadas, con la libertad de las generaciones presentes, se depura y crece la idea de la ley. La idea de la libertad constituye la fuerza centrífuga incansable y magna de la sociedad civil, en cuya virtud la fuerza centrípeta, que le es eternamente contraria, la idea del derecho, se hace fecunda. Todo el mundo siente como este deseo inacabable del hombre de afirmar su peculiaridad, de hacer valer su opinión, su modo de obrar, su estilo y toda la forma de su vida ante los demás, como esta constante acción y reacción con respecto al empeño igual de los demás colabora a que se produzca un orden vivo. Cuanto más diversas y múltiples son las naturalezas que exteriorizan este empeño de destacar su peculiaridad, tanto menos posible le será un concepto de la ley crear orden entre ellas, o lo que es lo mismo, un crecimiento homogéneo, cuanto más diversas son las figuras de la libertad, tanto más variada será la lucha con las libertades contrarias, y tanto más vivos serán la ley y el orden que se desprendan de esta lucha. El Estado permite al hombre ser sin límites aquello que pueda llegar a ser según su propia naturaleza y su desarrollo individual, y, a la vez, da al pueblo libertad y a la ley vida y fuerza. La libertad, empero, es una cualidad que debe atribuirse a todos y cada uno de los diversísimos elementos constitutivos del Estado, no solo a las personas físicas, sino también a las morales. En el caso de Inglaterra vemos claro cómo cada ley, cada clase, cada institución nacional, cada interés y cada oficio posee su libertad propia. Como cada una de esas personas morales tiende no menos que el individuo a hacer valer su peculiaridad. Prevalece allí un espíritu general de vida política en todos los elementos del Estado, y como las leyes son también personas libres animadas por el espíritu del todo, el ciudadano se encuentra en cualquier parte que mire con entes iguales así, y todos los elementos constitutivos del Estado constituyen, a su vez, objetos perpetuos de su oposición y de su amor. Si yo soy libre, Dice el antepasado, también es libre lo que me pertenece, no solo mis enseres y el distrito y el palacio donde moro, sino también mis hechos con sus consecuencias y mis palabras, mi ley, que yo impongo a mis nietos. Las leyes deben ser entendidas de una manera tan personal, dentro de los infinitos diálogos libres del presente, como la libre palabra de un hombre libre. La lucha equilibrada de su libertad con la libertad de la generación actual habrá de bastar a la idea del derecho para su rejuvenecimiento y vivificación. Todos los siglos deberán enviarnos sus libres representantes a la asamblea popular en que los hombres de hoy se agrupan, y las leyes, rastros todas ellas del pasado, serán para nosotros los representantes vivos, reconocidos y respetados de aquellos que no pueden venir por su pie, porque reposan ya en sus sepulcros. Por lo tanto, mientras se conciba la libertad como propiedad tan solo de unas partes constitutivas del Estado, por ejemplo, de esos hombres insignificantes que invaden ahora el escenario, mientras que no se atribuya igualmente a todos los demás elementos necesarios del Estado, mientras, como ocurrió en Francia, se reconozca libre a un ser desprovisto de aquella peculiaridad en cuya afirmación consiste precisamente la libertad, un hombre conceptual, abstracto, entonces la libertad misma sigue. Siendo un concepto y no puede apetecer otra fuerza que la de la simple masa, podrá aplastar como una piedra enorme otros peñascos menores, pero en la ruina general será un escombro más. Nada hay que contradiga más la libertad tal como ya la he descrito, y tal como, no solo coexiste con la ley, sino que ésta la produce y sostiene, como ella, a su vez, produce y sostiene la ley. Que el concepto de una igualdad exterior. Si la libertad no es otra cosa que la tendencia general de las más diversas naturalezas a desarrollarse y vivir, no es posible imaginar contradicción mayor si, al tiempo que se introduce esa libertad, se deroga toda peculiaridad, es decir, la diversidad de esas naturalezas. Por eso en Francia no se trataba de la libertad a que me refiero, lo esencial que aquellos fanáticos mezquinos perseguían, su propia libertad de igualdad fue realizado, porque el concepto de la libertad que aparta a esta de aquella reacción infinita con la libertad contraria en todas sus formas posibles, cree perseguir la libertad en sí y en realidad instituye la arbitrariedad. Por otra parte, el concepto de igualdad que supone una igualdad exterior y que toda diferencia externa, que es en lo que precisamente se manifiesta la igualdad interna como idea, que de eliminada tampoco fracasa en su propósito porque todas estas criaturas cercenadas, despojadas de la soberbia vestimenta de su vida, son iguales todas en impotencia y en pensamiento servil. De esta suerte se presentó una sedicente libertad con su séquito igualitario en la Francia revolucionaria. Como los individuos son libres y pueden afirmar libremente su peculiaridad, mientras que otros tienen que derivar la forma de su vida y de su obrar del arbitrio ajeno, Esto es lo que ha enardecido al mundo contra toda clase de privilegios, exacciones y monopolios. Está bien. Pero si se trata de restablecer la libertad en absoluto, tendrá que serlo de manera general, y toda naturaleza particular que forme parte del todo del Estado tendrá que poder agitarse, luchar y defenderse a su manera, porque bastará que se excluya una sola de esas naturalezas para que hubiera derecho a hablar de opresión y del privilegio concedido a todos los demás. ¿Quiénes son? Pues, estas naturalezas particulares para que no se nos escape ninguna, no sea que la obra de nuestra liberación resulte completamente vana. No podemos enumerarlas, y las que no son contemporáneas seguramente que se presentarán ellas mismas. Pero será menester traer a recordación las ausentes, las coterráneas, las generaciones pasadas y futuras, que la frivolidad de los contemporáneos pudo olvidar fácilmente y cuyo interés queda retenido por la trama del concepto cuya voz resuena como una fría fórmula racional, cuya obra aparece como posesión muerta. Si no les reconocemos la libertad y la vida que les corresponde por la naturaleza de la cosa, si privilegiáis a la generación actual dándole libertad a costa de todas las generaciones pasadas y futuras, habremos sustituido con un nuevo concepto el antiguo y con una nueva tiranía la vieja, y la generación futura respetará tampoco vuestra libertad, en ausencia vuestra cuán poco respetasteis vosotros la libertad de vuestros padres ausentes. Así, el sentimiento orgulloso de la propia libertad, si trata de afirmarse de manera consecuente y sincera, alberga una humildad profunda, una entrega amorosa al todo, una justicia tanto con respecto al presente, que lucha por la plenitud de su fuerza y la prepotencia del momento, como con respecto a las generaciones ausentes. El grito auténtico de la libertad deberá despertar a los muertos, y las generaciones futuras se agitarán en sus gérmenes oscuros cuando resuene su eco. Este acento lo conocían los antiguos, sentían bien que con esta libertad se da todo en la tierra, justicia, ley, fuerza, riqueza y coraje. La idea de la libertad, esto es, del espíritu guerrero que debe penetrar al Estado hasta en sus últimas arterias, es como el hierro que debe hallarse presente en todas las gotas de su sangre, defendiendo cada individuo su peculiaridad, armándose para esa defensa, se da cuenta de los verdaderos lindes vivos y crecientes que se opondrán a su eficacia y aprenderá a respetar, amar y confiar, por encima de los lindes, al vecino, en armas también, y con las mismas ganas de pelea. El Estado es templo, a la vez, y fortaleza de la justicia templum indio modum arcis. Lo que importa es abarcar la idea de la libertad en toda su profundidad, porque no es cosa que la libertad de la generación actual suponga la muerte de las generaciones futuras. La libertad del individuo no debe ser adquirida a costa de la comunidad. La voluntad total de la nación, que no es la voluntad superindividual de los individuos que viven ahora, sino esa unidad de voluntad invisible de todas las generaciones de un pueblo, tiene que prevalecer en principio, sobre el concepto muerto de una voluntad de todos, en el sentido atomístico y mecanizado de la palabra. Esta tarea no puede resolverse sino habiendo individuos que encarnen el derecho de la nación con tal sentido que en ellos se actualice el pasado y la mirada penetrante para el futuro. Esta es, bien entendida, la idea de la nobleza y de las familias reinantes. Se encomienda a una familia la representación de la ley, y su jefe concentra en sí, en el más alto grado, el interés del momento y el de los siglos, y es el más adecuado para actuar de mediador entre los ausentes y los presentes, entre las familias y los individuos, entre la eternidad y el momento. Fin.